cuando dijeron periodista extraordinario, pensé que venía otro. Escuchame, yo miraba, pero digo, viene otro, digo, no es extraordinario. No es Trebuco, claro, es Trebuc. Trebuc, Trebuc, no. Porque puede... Igualmente lo hizo igual, está bien, ¿no? No, bueno, Trebuc, Trebuc. No, se, no, vos también tenés un apellido, sí, bueno, difícil. ¿Qué querés que le haga? Te hubiera puesto igual Trebuc. Me dejaste para después del sexo, ¿no? Para allá. Viste, es que te queremos descontracturar que un pizza. Poco. Después del sexo que se haga pizza, ¿no? Te vemos un poco tenso a veces. Entonces no, te queremos descontracturar un poco. Está como la marinerita de Almirante Brown, ¿o no? ¿Viste? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan de la marinerita de Almirante Brown? No. ¿No se acuerdan las porristas? ¿En la cancha? Las porristas, ¿no se acuerdan? Claro, pero yo solamente bailo. Pasa que vos sos muy futbolero y acá vos tenés que entender... Más de la comedia musical. Que recién... O sea, imagínate que los partidos de Argentina se iba a correr él. Los nervios que le daba. Tan mal no fue. No creo que Almirante Brown lo tuviera muy en el horizonte. Bueno, ¿cómo qué estás? Qué linda esta flor. Muchas gracias. Sos un personajón. Sí, un personajón. ¿Qué sería eso? ¿Un personajón? Un personajón. Más que un personaje. Porque es más que un personaje. Ahí está. Es más que un personaje. Bien. Porque... ¿Es bueno eso? Encontraste como una beta. ¿Sos así? Soy así, ¿o te sí. haces? No, soy así. Soy así. ¿Sos así de apasionado? Sí, de desinhibido. De visceral. Sí, totalmente. Sanguíneo. Sanguíneo. Me vivo enojando a todo el mundo. ¿Y por qué...? A ver, ahora, sí. Bueno, ahora estás, ahora vamos a hablar de tu nuevo programa que estás haciendo. La cruel verdad. Sí, en este momento. Pero digo, cuando estabas en ¿vos te Crónica. Construiste en Crónica o no? Me construí una redacción de un diario del año 91, pero sí. Pero digamos, para la gente... Sí, en Crónica, sí. En Crónica. Sí, mi hogar. ¿Y cuántos años estuviste ahí? 4 años y medio. Palo y palo. ¿Y hacías lo mismo que haces ahora o no, te fuiste...? No, otra cosa. Por eso me fui, porque quería hacer otra cosa. Pero igual amo Crónica, obviamente, que es... Fue mi hogar durante tantos años. Pero no, hago otra cosa, distinto. ¿Y qué es lo que, haces en realidad? ¿Ahora o antes? Ahora, por ejemplo. ¿Qué es lo que querías hacer? Quería hacer un poquito más de política, porque me gusta, porque siempre hice periodismo político y judicial y quería tener un desafío con eso. Además, ¿sabes lo que creo, Flor? Que muchas veces muchos canales que narran historias, la audiencia expresa o rehende esa historia, en el buen sentido. Sí. Elige esa historia y quizás no elige al conductor. La gente que los ve a ustedes te elige a vos, te quiere ver a vos. Sí. ¿Sí? Yo quería tener ese desafío que me vengan a ver a mí. A vos, claro. Más allá de lo que cuentes ese día. Exacto, exacto. Claro. Exacto. Ese era mi desafío. O lo es todavía. Bueno, está pasando un poco. Bueno, sí. Sí, pasa. Sí, sí, recién arrancábamos igual. No, está bien, pero digo, ya en Crónica tenías tus seguidores, tenías como una cosa así de... Sí, de... pero viste que hay que... Yo creo que hay que salir de la zona de confort. La zona de confort es aburrida, obvio. Monótona. Viste, es el estado de certeza la zona de confort. Y cuando uno llega a la certeza, ¿sabes qué pasa? Queda desprovisto de... No te puedes sorprender. Claro. ¿Entendés? Y te viniste a América, a América 24. Sí, a 24. ¿Y sentías que eso era algo que tenía más que ver con lo que estás necesitando en este momento? Sí, por lo menos lo que estaba necesitando en este momento, no porque lo que haya hecho antes estaba mal ni nada, si amo lo no, que hice no, antes. Pero a ver, uno va cambiando las necesidades, la vida es movimiento, uno también eso, se mueve. La vida es movimiento, la vida es movimiento. Siempre te veo como muy, siempre te vi muy actoral en tu... En su rol, muy gestual en tu rol de periodista. Viste que no todos los periodistas, cada periodista hace su camino. Es verdad, sí. Vos tenés unas cosas como de mucha... ¿De qué signo sos? De Tauro, 20 de mayo. Qué raro eso. Sí, porque no sé, sí, no sé. Pero porque te mostrás como muy efusivo, te mostrás que como... Que soy así. Que la tele... ¿Y en tu casa con tus hijas sos igual? Sí, igual. Soy insoportable. Ay, qué pesado, te iba a decir. Soy insoportable. Si no llamás a alguna de mis sexys, no le quiero preguntar a tu... Ah, ¿cómo es? Estás con agua. Estás separado. ¿Estás en pareja? No, no. ¿No las ahuyentás? Y sí, un poco sí. Es como que hay una atracción primaria y a los 2 días se van. A veces vos sos insoportable. Vos deberías salir con varones. ¿Con quién? Ellas... Con varones. Por ahora no me gustan, pero bueno. No, pero te van a empezar a gustar. Escucha. Me siguen mucho los varones, ¿eh? Me siguen más los varones que las mujeres. Por eso sí, te digo. Que tenés una cosa medio de chongo. Ah, sí. Mucho. Sos chongo. Yo soy muy ajustado. ¿No? Y sos muy exigido. Sos muy chongo, sos de chupín. Sí, le pedís mucho al del. Ah, sí. Sí. Pará que está Gaby por ahí que me viste que me dijo que no. ¿Sí? Te queda genial. Sos muy gay friendly. Sí, muy gay friendly. Sí, muy bien metido. Sí. Es como... No, pero escúchame, yo lo que quiero saber es esto. Sí. Obviamente vos y yo estamos en las antípodas de la ideología, pero me encanta eso, me encanta tener... Hay que abrazar la diferencia, Flor. Pero yo soy una... Además, me habrás visto que yo tengo un pensamiento, pero que además respeto muchísimo. Bueno, ves, por estas cosas podrían...
Mirá. Pelo en pecho, igual un actor de Rápidos y Furiosos. ¿Sí? Ahí sos el de Rápidos y Furiosos. Exactamente. Sí, bueno, con algunos cero menos, ¿no? Con algunos cero menos. Escúchame, decime. ¿Pelo en pecho, sí o no, Flor? No, bien. Pero sí. Y los tatuajes. Más que Vin Diesel, Vin GNC. ¡Ay, Dios mío! Me lo dijeron. No, pero mira. Lo dijeron. Igual. Ahí va, querido. ¿Cuál sos vos ahí? Ahí va, querido. El que tiene meruguita. Es que tiene meruguita. Pero pará, son muy parecidos. ¿Sí? No, terrible. No, pero pará, sos igual. ¿Sí? Es más, podrías trabajar en Argentina de periodista y allá de doble. ¿Vos decís? Sí. ¿O no, re? ¿Esa foto en qué contexto te la sacaste? ¿Para subir al Instagram? Estás grosso igual. ¿Cómo? Sí. ¿Esa foto para qué la subiste al feed? Me la hizo Machado esa foto hace Ah, ¿te las hizo Gaby? Gaby, crack. Lo queremos mucho. Pero muy, muy parecidos sos. Muy parecido, bueno. Bueno, me encanta. Te vamos a hacer unas rapiditas. Ya me estás queriendo al final, Flor. Bueno, voy a tratar de leerlo porque no sé de dónde dejé los lentes. Si los perdí es un tema. ¿Querés llamar a tu hijo para que te las traiga? No, se los tenía en la mano, pero no sé qué pasó. Pero muy chiquita la letra, ahí la vi. No. ¿Le pondrías de título a tu autobiografía Crónicas Peladas? Una vida al palo, me gusta más. ¿Verdad? Una vida al palo. Una vida al palo. Está buena la Me gusta los redondos también, así que... Qué bueno. Y además vivo el palo. Sos rock and rollero, se te nota que sos rock and rollero. No sé si soy muy rock and rollero, pero me crié con los redondos. No, pero digo en la forma. Cuando uno dice, tiene rock and roll... Arrabalero, dice. Sí. Yo siempre digo, a este programa le falta rock. No a este, ¿eh? No a este. Claro, si no... ¿Qué edad tenés vos? No es aburrido los programas, están todos parados así con unos papeles leyendo. Bueno, y ahora... ¿O no? Falta un poquito de falta rock. Le falta rock, rompamos eso. Falta rock. ¿Qué edad tenés vos? 46. Claro, es de los nuestros. Vos no. Vos sos de 76. Yo tengo 53. 53, claro. Está por... ¿Eh? No, bueno, yo tengo 75. Sí, estoy bien. Sí. Bueno. ¿Tenés un pelado favorito? Yo 23. No tengo. La reta no, por las dudas, antes que me digan. No me voy a decir nada, la reta no. Ah, no, pará, está muy bueno. No, antes tenía... Cuando me quedé sin pelo, mejoré el apodo. Porque antes me decían narigón. Ah, mirá. En el club me decían narigón. Claro, y ahora quedé sin pelado. Pelado, mejor. ¿A qué edad te quedaste sin pelo? Al rugby. Con razón. ¿Pero qué eras, periodista de rugby? No, siempre. Hice periodismo deportivo, sí. Pero nunca hice periodismo de rugby, no, nunca. No. No, nunca. Acá tengo tatuado mi club de rugby, Albatros Rugby Club de la Plata. Muy bien. ¿Mirabas el programa de Anabel Ascar? No, nunca jamás. Ni la conocí. Era espectacular. Sí, ya sé, nunca jamás, de verdad. Ni la conocí nunca, ni a ella ni al marido. ¿Tenés canal porno habilitado en tu casa? Si lo tengo, no sé. No lo sabes. Si lo tengo, no sé. No prendo la tele en casa. Yo me lo enteré el otro día porque una de las niñeras de mis chicos no sabía cómo salir. Ahí me enteré. ¿En serio? El Vita, la de la noche. Pero sale en máscara el porno. El Vita. ¡Ay, empezó! ¡Ay, chico, qué pasó! Ya buscás ahí en internet y claro. No necesitaría la tele, ¿no? ¿Cómo? No necesitaría la tele. No, ya no. No, es buscar la escena. Pero yo no sabía que estaba habilitado, me enteré por eso. Y la última, ¿te acordás la última vez que tuviste sexo? Y ayer. Bueno, veo que estás separado, pero no te va tan mal. No, ¿qué le va a ir mal a él? No te puede ir mal nunca. ¿Por qué? Bueno, no, porque tenés esa pila. Sí, vas para adelante, esa. Va. Esa siempre está bien. Y aparte con esa nariz. No queremos. Sí, no, es verdad. Es como Peretti, viste que Peretti también genera mucho morbo. ¿Por la nariz, sí? Sí, las narices grandes. Las narices así que generan morbo. Dijo, al final los queremos. ¿Por qué? En el momento no se quisieron. No, yo lo he hecho. Sos peleador, te gusta pelear un poquito. Ah, pero conmigo no se va a pelear nunca. No, yo ya aprendí.